Bueno, Diego, se realizó la primera reunión del Consejo de Seguridad de aquí de la ciudad, junto con las, bueno, las autoridades de los distintos organismos. ¿Cuáles fueron los temas que se trataron? Bueno, la verdad que fue una primera reunión más que nada informativa, donde se les comunicó a las instituciones que participan de acuerdo a la ordenanza de este Consejo de la aprobación de la misma, donde quisimos tener un primer contacto, trasladarle que es la intención de este municipio y que el Consejo funcione con todas las fuerzas. Estamos, la verdad, que esperanzados en que dé los frutos que todos esperamos. Y bueno, ya rápidamente fueron surgiendo algunas cuestiones específicas que se fueron abordando y ya quedamos en una temática para la próxima reunión. Así que fue una primera reunión más que nada informativa, de comentarles cuál va a ser el funcionamiento de todo esto, cuál es la intención de este municipio, y bueno, en los próximos días seguramente nos vamos a estar juntando de vuelta para avanzar en temas puntuales que tienen que ver con la seguridad de la ciudad. Se les pidieron especialmente a los clubes, tanto argentino como sportivo, que den una opinión y su visión, ya que son participantes activos, ¿no?, de todo esto. Sí, básicamente los invitamos a que integren este consejo, teniendo en cuenta que estas dos instituciones, tanto sportivo como argentino, cumplen una función social muy importante a diario en la comunidad y que permanentemente están realizando eventos y en contacto con las fuerzas policiales para brindar seguridad en los mismos, así que nos pareció oportuno que integren este Consejo de Seguridad. Recordemos que además del Ejecutivo Municipal lo integran dos representantes del Consejo Municipal, uno por el oficialismo y otro por la oposición. Un representante del Centro Agropecuario, del Centro Comercial, del Centro Industrial, de la Unión Obrera Metalúrgica y de Bomberos Voluntarios. Así que bueno, es un consejo que empezó a funcionar, que esperemos que, como te decía antes, que dé los resultados que realmente estamos esperando. Si bien el municipio en los últimos años ha estado trabajando en la materia, con el sistema de cámara de seguridad, lo cual vamos a seguir apostando y vamos a seguir perfeccionándolo, con un montón de programas de inclusión social que indirectamente afectan sobre la materia. Sabemos que hay estamentos del Estado superiores u otras instituciones, las fuerzas policiales en este sentido, la justicia, que tienen mayores responsabilidades sobre la materia. Y bueno, un poco este Consejo de Seguridad Ciudadana viene a tratar de prever todo lo que tiene que ver en materia de delitos y a gestionar todo lo que haga falta para la ciudad de las parejas, para que aquellas autoridades que tienen mayores responsabilidades sobre la materia tomen las medidas que realmente tienen que tomar. Entre otras cosas, también se intenta, esperemos que se logre, que fomentar justamente que la comunidad colabore y por ahí sí que se quite un poco el miedo de encima, ¿no? Sí, esa es también la idea, que la comunidad en sí participe también, que a través de las instituciones se expresen esas inquietudes, como te decía antes, el SANCO mismo, también para articular en el caso de algún hecho puntual o en el caso de violencia, para que esté todo organizado, pero básicamente eso, que participe la gente. Sabemos que eso es fundamental y que a la vez el Consejo va a tener ese desafío, crearles herramientas necesarias como para que la gente confíe en este nuevo organismo y vuelque todas sus inquietudes allí. Bueno, Diego, y para terminar, más allá de las cámaras de seguridad que nombraste antes, ¿hay algún otro proyecto pensado como para empezar a prevenir todo este tema de la inseguridad? Estamos trabajándolo permanentemente. Ahí el paso que ha anunciado incluso en el discurso de Asunción de poner el monitoreo en vivo, es algo que estamos trabajando. Ya estuvimos comprando esta semana el equipamiento que haría falta, eso lo tenemos. Ahora tenemos que cerrar todo lo que tiene que ver con el recurso humano. Una vez que lo tengamos cerrado, instruirlo, porque esto va a requerir también una capacitación. El personal que esté allí enfrente de las cámaras de seguridad tiene que estar capacitado, saber cuándo dar una voz de alerta, saber cómo hacerlo, manejar los distintos instrumentos que se les va a facilitar para que realmente hagan la tarea que tienen que hacer y con el profesionalismo y con la responsabilidad que realmente lo tienen que hacer. Así que es un desafío importante que lo estamos empezando, que estamos trabajando para poder implementarlo a la mayor brevedad posible. Bueno, eso es una de las cuestiones que
que vamos a trabajar, que vamos a empezar a implementar. Y en el tema de seguridad, como te decía antes, tiene que ver mucho también el tema de la inclusión social. En eso el municipio tiene que cumplir un rol fundamental, que también lo estamos haciendo. Hace pocos días pusimos en funcionamiento lo de la colonia de vacaciones en conjunto con los clubes, que indirectamente afecta a eso. Hoy hay casi 40 chicos que están yendo a la colonia de vacaciones, que están participando en los clubes de distintas actividades deportivas y que no están en la calle dando vuelta. Y bueno, en todos esos programas, como pasó con la Orquesta Sinfónica, como está pasando con el programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo, que ya hay unos 120 chicos que están participando y que a partir de febrero se van a empezar a dar los cursos de capacitación. Bueno, todas esas acciones de gobierno que tiene que ver con inclusión social, con la capacitación de los chicos, con que los chicos estén en la escuela, que estén en los clubes haciendo deporte, indirectamente... ¿Crees que van de la mano? Exactamente, seguramente apuntando o invirtiendo y apostando a la educación, a la capacitación, a la inclusión social de los jóvenes, de los niños de la ciudad, nos va a permitir en el futuro tener una ciudad mucho mejor en ese sentido.